tú has titulado con Vinicius, ¿no? Sí, no suelo hablar yo mucho del Real Madrid, al menos cuando ellos no hablan de nosotros, yo no suelo hablar demasiado, pero sí que es verdad que esto me parece un tema interesante, es el tema del veto del Valencia al propio jugador brasileño por su documental en Netflix. O sea, hay un documental que está haciendo desde hace mucho tiempo y que va para largo Vinicius con Netflix, con una productora que se llama Conspiração. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ha pedido al Valencia y a la Liga entrar cámaras de Netflix. Ya sabes el problema que hubo con los cánticos de algunos racistas, también con alguna que otra milonga de Vinicius diciendo, y de Ancelotti diciendo que todo me estalla, había cantado mono mono cuando le estaban cantando tonto tonto por la expulsión. El Valencia a partir de ese momento expulsa para siempre, de por vida, de Mestalla, a esas tres personas de las cuales Vinicius había quejado de que le habían hecho cánticos racistas, le habían dedicado esos cánticos, y luego se monta, bueno, un lío tremendo con el Valencia, acusando al club de racista. Se monta un quilombo brutal por el tema gubernamental, incluso todo Brasil diciendo por Twitter que España, no Valencia, España en general era racista. Y ahora se vuelven a encontrar, ¿no? ¿Y qué pasa? Que yo veo normal que de alguna manera Netflix pues no entre a Mestalla, porque es una productora que va a favor de Vinicius. Van a plantar una cámara, o querían plantar una cámara en el gol, donde está la grada de animación del Valencia, y esperar que pasara algo. Y luego contarlo a su manera. Pues es normal. Tú sabes cómo va el tema de acreditaciones, Miguel Ángel. O sea, sí. Tú tienes... que está, o sea, tiene que estar de acuerdo el club para acreditarte, pero sobre todo quien decide es la Liga, ¿vale? Ya. ¿Qué pasa? Que la Liga lo llegó a aceptar, pero el Valencia dice no, aquí nos plantamos en un campo, que pase lo que pase, cualquier aficionado que tenga un móvil nos vamos a enterar de lo que pase, con 140.000 cámaras, ya sea de DAZN, ya sea de Movistar. Si hay cánticos racistas, si pasa algo, tú tranquilo que nos vamos a enterar. Lo que dice el Valencia es: usted quiere entrar aquí a grabar cosas y a contarlo a su manera en el tema Vinicius contra Valencia, ¿no? Y dadas las mentiras que se han contado últimamente, según el Club Che, pues dicen, pase lo que pase, nosotros vamos a estar atentos, no queremos que pase nada, ya expulsamos a la gente que se comportó de forma racista, pero usted nos ha metido en un berenjenal también importante, señor Vinicius. Si alguien graba, tú tranquilo que saldrá, porque hay 1.000 cámaras y hay 1.000 móviles, pero yo sus cámaras particulares de la productora no las voy a dejar entrar para que ustedes cuenten la historia a su manera, que bastante daño han hecho ya a España y al propio Valencia, ¿no? A ver, yo entiendo perfectamente al Valencia. Es más, me parece bien, porque lo que no es normal es que aquí en este país todo el mundo, incluido el Barça, incluida la directiva anterior y nuestra actual directiva, se plegue a lo que le interesa a Florentino, al Madrid, a Tebas y a la madre superiora. O sea que me parece muy bien que haya equipos que estén plantando cara. Yo le pediría a mi club que lo hiciera también y no lo está haciendo, pero me parece muy bien que el Sevilla haya denunciado los vídeos de Real Madrid Televisión. Me parece muy bien que el Valencia haga este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque seríamos los primeros que estaríamos apoyando cualquier campaña contra el racismo si realmente lo de Vinicius fuera una campaña por el racismo y si no nos estuvieran vendiendo la moto con este tío, ¿vale? Porque nos están vendiendo la moto. Es decir, todos estamos contra el racismo a día de hoy, a 2024. Es algo evidente, pero han ido a coger al peor ejemplo. Simplemente porque es el Madrid y porque ha aprovechado el Madrid pues para querer hacer esa campañita y para presionar también a la estructura arbitral, como dijo Florentino, en fin, o sea, sí, y no tontos se cortó, no somos. No se cortó a la hora de decirlo. Claro, tontos no somos. Otra cosa es que ellos se piensen que los demás son tontos y que ellos son los más listos, que siempre han ido así por el mundo, ¿no? Porque claro, porque tienen el poder y porque tienen el relato, el control del relato, el control de los medios, pero los demás tontos no somos. Entonces, ¿qué pasa? Yo no voy a comprar esa campañita porque ni eso es campaña de racismo ni eso es nada, ¿vale? Y han ido a escoger al peor, al jugador más antideportivo que hay en un campo de fútbol. No, pero lo que le molesta también al Valencia es eso, que después, que además ha sido de los pocos clubes que sí ha expulsado a racistas de por vida de su campo, que encima mundialmente, incluso jugadores, que no es que me quiera meter yo en política internacional, pero que jugadores que han votado a Bolsonaro digan que España es racista, a mí me hace mucha gracia.
O sea, claro. que hayan cogido y hayan dicho eso contra el club y que ahora pretendan montar otra película de lo que pase en Valencia. Eso también, de alguna manera, lo que está haciendo Netflix, más allá de lo que está pasando en los medios de comunicación, es echar más comida al perro, como aquel que dice. Y veremos qué pasa en Mestalla, esperemos que no pase nada. Pero la gente, o sea, el partido se está caldeando de una manera tremenda. Claro. No, que está bien que los grandes clubes como Madrid, Barça y otros grandes clubes, pues oye, pues hagan campañas para... Porque evidentemente tienen mucha repercusión mediática y tal, pero coño, pero campañas reales, no falsas. En este caso, ya digo, han ido a coger el peor ejemplo. Mira lo que nos dice aquí Fito Vip desde La Morada. Dice, buenos días chicos, otra vez el madridismo sociológico. ¿Por qué no se hizo documental cuando le tiraron el plátano a Alves? O los insultos a Eto'o o a Nagy, jugador del Barça de básquet en el Wisin de Madrid. Efectivamente, y de otros equipos, no solo del Barça. Ha habido mil ejemplos para hacer este tipo de campañas y han ido a escoger un tío que le estaban, no le estaban diciendo nada racista, le estaban diciendo tonto porque es que es un antideportivo y un provocador. Entonces, claro, bien, pues elegir mejor las campañitas, ¿qué queréis que os diga? ¿Vale? Y ahora va aquí, parece el Nelson Mandela y lo van poniendo de ejemplo por ahí por el mundo. Me parece muy bien que eso le vaya bien al Madrid como marketing, pero no somos tontos. Es que no tiene nada que ver, una cosa es el comportamiento de Vinicius, que evidentemente él dice que lo quiere solucionar, que lo está intentando solucionar, él sabe que tiene un problema y aún así sigue haciéndolo, o sea, supongo que eso, no sé, le costará. Punto número dos, que hay tontos en todos los estadios, es obvio. Y racistas. Coño, ayer contaba Cañizares, por ejemplo, Cañizares, el exportero del Valencia, que a él, por pintarse el pelo, pues le gritaban maricón. O sea, ya ves tú, en aquellos tiempos. Lo de Eto'o, bueno, también era otro tío. Eto'o decidió marcharse de Zaragoza, ¿te acuerdas? Pero punto número tres, y otra cosa es mentir sobre que todo un estadio va a intentar masacrar a un jugador de forma racista. Y eso no se dio tampoco. Ya no, pero no, pero si el Madrid está, tiene jugadores negros. Bueno, de hecho, ahora con los que va a fichar, seguramente la próxima temporada lo que no tendrá es ninguno blanco. Y en ningún campo se le insulta a ninguno ni se le dice nada, solo a Vinicius. Y el resto del equipo también son negros, coño. O sea, es que es absolutamente absurdo lo que están montando. Que sí, que ya digo, van bien campañas de este tipo, pero no, campañas claro. Reales, no campañas falsas. Campañas falsas, Dice, buenos días, pregúntale a Víctor si ve posible, Francesc Barberà, si ve posible ganar la Champions debido a la mejoría del equipo. Joder. Yo todavía lo veo muy lejano, A mí yo lo que espero es que efectivamente haya ese cambio futbolístico, que en cuartos nos toque alguien de lo más asequible, llámale... Es que ya no hay más asequibles, porque a mí el Oporto me sigue pareciendo un gran equipo, el Arsenal, ojo, pero al menos que no sea el favorito, ¿vale? Un Nápoles, un poco mejor que el Nápoles, en cuartos. Que en semis demos la campanada y que en la final a un partido, pues nos vayamos todos a canaletas, ¿no? Pero, joder, es que lo veo muy difícil, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que pasarían... Una vez en nuestra historia, ¿no? Y ojalá sea esta, ojalá. Porque además me gustaría que Xavi se fuera bien. Pero, mira. Yo lo veo. Yo sigo viéndolo muy complicado. Y esto de la mejoría del equipo, sí, hay una reacción. Pero no olvidemos lo que hemos comentado al principio del directo. Que hace nada venimos de casi empatar a uno, ¿eh? Fuera de casa con el Celta fue. Con el Nápoles empatamos a uno. No, con el Celta, digo, en Liga. O sea, hace dos días... Celta ganamos la última jugada, ganamos con el Celta. Por eso digo que de chiripa. O sea, es que... Por eso que no venimos tan lejos del partido contra el Celta o contra el Granada. Eso son partidos de reacción después de la marcha de Xavi también. ¿Vale? O sea que... Es que, ¿sabes? Lo que pasa es que somos la hostia, tú. Ahora le hemos ganado 4-0 al Getafe y ya estamos pensando en si podemos ganar la Champions. Tía. Tranquilidad, por Dios, de verdad, o sea, tranquilidad, que hemos ganado 4-0 al Getafe, pero vamos a ver si hay continuidad, que a lo mejor ahora empatas o pierdes con el Bilbao, que el Getafe, pues bueno, yo creo que Xavi en esta ocasión sí acertó y le ganó la partida a Bordalás, pero estamos hartos de ver a Xavi perdiendo la partida con otros entrenadores, o sea, tranquilidad, paciencia,
paciencia. Ahora vamos a Bilbao, no ganamos, ya está, la liga a tomar por culo, ya somos malísimos, ya está todo el mundo aquí cabreado. Coño, o sea, es que pasamos de verdad, de un día a otro. Por eso yo como no me fío, pues no puedo decir nada. O sea, yo sigo pensando pues lo que llevo pensando meses, punto. Vamos partido a partido, olvidaros de Champions, ni de Liga, ni de nada. O sea, la situación en la que está el Barça hay que ir partido a partido, hay que ganar en Bilbao, como sea, que el equipo vaya recuperando sensaciones, porque el fútbol es un estado de ánimo, que vayan recuperando confianza. Hay equipo para hacer mucho más de lo que hemos hecho esta temporada. Hemos tenido, pues bueno, una temporada porque no era lo que esperábamos y ya está. Y tampoco hay que dramatizar, pero es verdad que no es lo que esperábamos. Ya está, sobre todo enero, ha habido ahí un mes y pico que ha sido un auténtico desastre. Un auténtico desastre, porque mira, la derrota con el Girona y con el Madrid todavía, bueno, si no hubiésemos perdido con el Villarreal y con el Granada, todavía estaríamos en la pomada, ¿no? Pero aún así, también hicieron muchísimo daño, ¿eh? Las derrotas en casa con Madrid y Girona, que son los dos rivales directos,